No sé si tienen, no tienen este programa, por favor váyanse bajándolo porque necesito interactuar con algunos, al menos de ustedes, ¿no? Y es sencillo, lo único que tienen que hacer, les va a aparecer esta página y lo único que tienen que hacer es ingresar un código que les voy a dar. Es un tema de votación porque les voy a hacer preguntas, porque cada vez que a veces pregunto a una persona como que están tímidos o nadie levanta la mano, etc. No, con esto pueden votar sin miedo, ¿no? Ok, la primera pregunta es si alguna vez ha viajado en avión. Ya este es el código que tienen que entrar. Tienen que poner su nombre o si quieren su alias y van a votar para la pregunta, ¿no? 2, 4, 6, 8, 10, 11, ya. Bueno. Tienen que marcar nomás, ¿no? Aprietan y automáticamente. Sí, muchas veces, una vez. Entonces todos han viajado en avión. Ya las siguientes preguntas van a ser más difíciles, ¿no? Solo es para probar. Después vamos a ver por qué les he hecho esta pregunta, ¿no? A ver, esto es una estadística que busqué, ¿no? En internet, que dice las muertes por accidente de avión desde el 42, ¿no? Miren la subida y luego una bajada. Acá casi menos de 100. Y en este último año, 2018, 366 muertes por accidente de avión. Comparado con este del Perú antes del COVID, a noviembre del 19, 1.600 fallecidos solo en cinco regiones. Mucho más que las muertes por viaje en avión, ¿no? He puesto este título de discusión de casos clínicos para no sesgar la presentación. Bueno, aunque ya si alguien ha visto el título del archivo, sabe a qué me voy a enfocar en la discusión, ¿no? Entonces le voy a presentar dos casos clínicos, los cuales tienen que votar, porque les voy a hacer una pregunta, a su mejor conocimiento, ¿no? Una pregunta de diagnóstico y una pregunta de manejo. Bueno, dos preguntas de manejo. Este es el primer caso de una paciente que llegó el año pasado con un edema en mi cara, ¿no? Zona periorbitaria, zona malar, ¿no? Entonces les pregunto, vayan viendo las respuestas, igual van a votar por. Igual le va a salir el código, entran y responden la pregunta, ¿no? A ver, la respuesta más votada es la tercera, ¿no? Celulitis periorbitaria con 14 personas. Uno ha votado por absceso periorbitario, o sea, como una complicación de la celulitis, también podría ser. Nadie por tumor maligno y 4 por angioedema. Ok, entonces este es el manejo que le dieron en emergencia, ¿no? Vino en noviembre del año pasado. La discusión completa la hice en enero, ¿no? Por zona virtual, si a alguien le interesa, puede googlear y puede escuchar toda la discusión. Entonces le dieron tratamiento con infección, en este caso usaron ceftriaxona clinda, pero también dieron tratamiento con alergia, ¿no? Como que no estaban seguros cuál era, al menos en el momento que llegó, ¿no? Al final les voy a, los que no han visto el caso completo o no se acuerdan del caso, si alguien lo escuchó en enero, la evolución de ese caso. Es el segundo caso, una mujer que se hospitalizó con 5 días de enfermedad, joven, sin antecedentes, igual con aumento de volumen periorbitario, dolor y eritema, aunque no había fiebre. Estas son las funciones vitales con las que llega. Esta es la imagen de la paciente cuando ingresó a emergencia, similar, ¿no? Edema, eritema. Esta es la lesión origen, ¿no? Hubo una lesión cutánea primero, ¿no? Y después se complicó con eritema, ¿no? Y este es el hemograma, ¿no? Los análisis, bueno, en laboratorio, ¿no? Porque ahora ya les toman basales, ¿no? Independientemente tenga itus, celulitis, meningitis, le toman de todo, ¿no? Porque no encuentro sentido para que tomen electrolitos en este caso, ¿no? O tomen INR, pues, ¿no? Solo se toma INR en pacientes cirróticos que sangren o usen warfarina, ¿no? Después no tiene otro sentido para tomar un INR. Entonces les pregunto ya manejo. Pues es un caso muy probable de celulitis periorbitaria. ¿Qué antibiótico le indico? R1 del 3 primera. Ahí, no hay. ¿Tu nombre es? Julieta Caballo. Julieta. R1 ¿de qué especialidad? Medicina intensiva. Ok, ya. ¿Qué alternativa escoges? Bueno, no tengo el antecedente. Creo que la antibiótico terapia depende también de si tiene acceso a la paciente, si la puerta de entrada es subcutánea. Lo estás viendo. Te ha llegado a emergencia igualito. Tienes que tomar decisiones. Mira, en este caso, yo iniciaría con ceftriaxona, ya. A ver, con 3 vamos a. Primera también. Ah, ya, perfecto. ¿Tu nombre? Caleb. Caleb. Ok, Caleb, ¿tú qué dices? Bueno, yo iniciaría con oxacilina. Oxacilina endovenosa. Ya, un desempate. ¿Hay alguien más en el 3 primero? No. ¿Tu nombre? Isabel, ¿de qué especialidad? Medicina interna. ¿Medicina? Interna. ¿Tú de qué especialidad eres? Endocrino. Endocrino. ¿Tú qué dices? También con oxacilina.
oxacilina. Entonces tenemos 66% para oxacilina y 33% para ceftriaxona. Ahora es una muestra de tres y solo de tres primeras, ¿no? Habría que ver lo demás más adelante. Bueno, en emergencia le indican antibióticos solamente, ceftriaxona efectivamente, tramadol para el dolor y metamizol por si hay fiebre. Lo recibe, ¿no? Efectivamente, ceftriaxona las dos dosis del día, clindamicina dos dosis el primer día y tres dosis el segundo día y la hospitalizan, ¿no? Pero ya yo la veo en pabellón el lunes, pues fue sábado y domingo. No tengo foto de ese día, lamentablemente, pero estaba igualita o peor. Y la paciente seguía con el dolor y se sentía mal, ¿no? A pesar de haber recibido 48 horas con los dos antibióticos. Entonces ahora sí les pregunto qué hacen con la paciente. Les voy a dictar el número, ¿no? Porque no me va a salir en la PC. Hay uno que ha puesto como identificación el código mío. Ya bueno, no quiere... Ya 21 ahí, empezamos. Obviamente, ¿qué hacen en ese momento? 48 horas después de haber recibido tratamiento antibiótico, ¿qué hace con la paciente? A ver, rojo es ceftriaxona, oxa es amarillo, azul es banco y mero banco es verde. Bueno, igual han votado 15. Ninguno ha votado por continuar, ¿no? Es lógico, porque si un medicamento o un tratamiento no funciona, hay que hacer otra cosa. No va a seguir con lo mismo, esperando que seguirme chocando contra la pared, tratando de atravesar la pared. No siempre funciona eso, ¿no? 9 han votado por el azul, que es cambiar a banco, solo a la mayoría. 1 ha votado por cambiar a mero banco, asustado, ¿no? Y 5 han votado por cambiar oxacilina endovenosa sola, ¿no? O sea, la mayoría cambió a banco. Ven la diferencia cuando hay más personas, ¿no? Cuando votan cambia, ¿no? A ver, esto no es un descubrimiento, ¿no? Es algo que yo de la 1 creo que fue una de las primeras cosas que aprendí, ¿no? Que es un manejo de celulitis. No veíamos tanto de cara, veíamos más de miembros inferiores, pierna, ¿no? Clásicamente, aumento de volumen, con o sin fiebre, dolor, rojo, con o sin ampolla, con o sin puerta de ingreso. Creo que el diagnóstico de celulitis es claro, clínicamente. No hay una prueba que me diga, una resonancia, no, esto es celulitis o es otra cosa. El diagnóstico es clínico. Por lo tanto, eso me debe llevar a aplicar el tratamiento, ¿no? Que no es tan difícil. Y ya hay guías, ¿no? Bueno, yo he hecho la reseña hace más de 15 años. Las últimas guías que están publicadas del tema, pero no es que se haya inventado algo en los últimos 15 años. Simplemente son actualizaciones, de acuerdo, por ahí alguien pone estadísticas actuales, etcétera. Pero el manejo no ha cambiado. El manejo sigue siendo el mismo. La primera terapia de elección son penicilinas. Bueno, esta es la guía del NICE, ¿no? Británica. Ellos tienen fluoxacilina, nosotros no, pero el medicamento similar acá es la oxacilina en parenteral y la dicloxacilina en bioral, ¿no? La dosis es igual, vía oral 500 a 1 gramo, la dicloxa viene de 500 y vía endovenosa 1 gramo a 2 gramos cada. Bueno, acá pone cada 6 horas. Nosotros hemos indicado a veces hasta cada 4 horas. Porque, bueno, en otros países usan medicamentos bioequivalentes, ¿no? Acá no sabemos si un medicamento tiene bioequivalencia o no, ¿no? Tenemos que confiar. Y esto de la guía americana, pues es del 2014, ¿no? Por lo que les decía, pues, ¿no? Que no hay más descubrimientos, no va a cambiar el diagnóstico ni el manejo en estos años. Quizá por ahí esté aumentando en algunos países más el estafilococo meticileno resistente, ¿no? Pero el estándar es así, ¿no? Dependiendo si es estafilococo o estrepto, si desarrolla impétigo o si desarrolla celulitis, estas son las alternativas. Oxacilina en la cabeza, pero también se puede usar cefazolina, que es una cefalosporina primera, o cefalexina también, ¿no? Algunos también reportan ahí doxiciclina, cotrimoxazol, no creo que usemos, todavía hay resistencia a las sulfas, ¿no? Por el exceso de uso en los 80, 90, quizá 2000, ¿no? Entonces, aquí no hay nada que descubrir, ¿no? No tiene ningún sentido indicar ceftriaxona. Para una celulitis estamos hablando. La ceftriaxona solo cubre, es una cefalosporina, perdón, de tercera generación, y cubre más gran negativo. Por eso se usa generalmente para manejo de neumonía, para manejo de E. coli, que no son BLE, ¿no? Pero acá se usa ese combo, ¿no? Como que, no sé, trato de encontrar una explicación, ¿no? Quizá como los pies diabéticos le indican ceftriaxona, entonces toda la celulitis igual, porque realmente no lo entiendo. Obviamente el manejo del pie diabético acá es aparte, ¿no? Esto no incluye pacientes con pie diabético. ¿Cómo evolucionó esta paciente? Y aún así, ¿no? Hubiera evolucionado un poquito mejor. El estándar es oxacilina.
le cambiamos a oxicilina, 2 gramos cada 4 horas. Recibió ese día desde el mediodía o de las 2 de la tarde hasta el día siguiente 4 dosis. Y miren cómo amaneció. Esto sí yo le tomé en la mañana en la visita de ese día de la mañana, ¿no? Solo con 4 dosis de oxicilina versus 48 horas con ceftriaxona clindamicina. Y quiero que miren acá, había aumentado inclusive la extensión hacia abajo, ¿no? Y miren, había aumentado de volumen también, por no haberse dado el tratamiento estándar desde hace más de 15 años que yo tengo conocimiento del tema, que es oxicilina. Y a pesar de todos los esfuerzos de los médicos, ¿no?, de generar gérmenes resistentes a meropenem y banco, porque lo usan para todo ahora, todavía funciona. Comparen, ¿no? Este es en la tarde, ¿no? Este es en la mañana, yo le tomé, y este es en la tarde que le tomó su esposo. Inclusive, miren, ya había bajado un poco más, ¿no? Un poco más la el edema, ¿no? Y miren la diferencia completa en menos de 24 horas. Y esto más detalles, ¿no? Es la historia de piso. Como les dije, había una lesión que fue el ingreso del germen, aumentó de tamaño, dolor. Miren, ¿no? Afuera del hospital le dan cefuroxima, ¿no? Tampoco está indicado. Es una cefalosporina de segunda generación, cubre más gran negativos también. Las infecciones de partes blandas, celulitis, que pensamos, creemos que es un diagnóstico sencillo y un tratamiento sencillo, que solo tiene que seguir hasta un cuadrado nada más, ¿no? Tiene que leer las 20 hojas de la guía. Se hace, ¿no? Pero estamos hablando de mayo del 2022, sigue usándose un tratamiento inadecuado. Fuera del hospital, médicos generales, no lo sé, o especialistas también no usan adecuadamente los antibióticos. Obviamente no mejore, por eso viene al hospital, ¿no? Y en 1, 2, 3 días más se va de alta. Obviamente se le cambia vía oral, ¿no? ¿Y cómo se va de alta? Así. Ya no había nada de eritema, sí un poco drenó, ¿no?, de la lesión, un poco de secreción purulenta, pero no avanzó más. Inclusive, no lo pongo acá porque no es parte del objetivo, mandaron interconsulta a cirugía de cabeza y cuello, le hicieron una tomografía de macizo facial, o sea, y lo único que se veía era la colección, nada más, ¿eh?, que clínicamente se veía y que se manejó solo con oxacilina. Bueno, en base a estos casos, quiero hablar algo de error médico, ¿no? Esta es unas estadísticas que publicó la OMS ante el COVID. Ojo, ¿no? Esta es la fecha. Es un print de pantalla de la página de la OMS. A propósito del Día Mundial de la Seguridad del Paciente, publicaron algunas estadísticas, ¿no? Y acá está, ¿no? Dice casi 3 millones de muertes anuales por errores médicos, obviamente en todo el mundo, 15% del gasto hospitalario y 4 de 10 pacientes en atención primaria. Miren, ni siquiera estamos hablando del hospital, que es donde manejamos nosotros. Sufren daños. Obviamente en atención primaria es raro que haya muertes, pero igual hay complicaciones, ¿no? Y 80% de los casos se pueden prevenir. ¿Qué es un error médico? Esta es una definición que ven ahí antigua, del 2005, pero es una de las más completas, ¿no? Y se sigue citando en cada revisión del tema. Entonces, la mayoría cree que un error ocurre por hacer algo incorrecto, inadecuado, etc., ¿no? Por ejemplo, usar ceftriaxona clinda en lugar de oxacilina. Porque obviamente, si en este paciente seguía con ceftriaxona clinda, ya iba a ser un absceso, quizás sí, ya iba a entrar a hueso, etcétera, etcétera, ¿no? Por eso es importante el diagnóstico de tratamiento rápido, ¿no? Pero también ocurre un error por dejar de hacer algo, sea por temor, sea por desconocimiento. También puede hacer que el paciente, obviamente, no tenga el diagnóstico correcto, no tenga tratamiento correcto y avance la enfermedad. Alguna de ellas puede ser mortal. Se sobreentiende, ¿no?, que el médico comete estos errores de manera involuntaria, ¿no? Porque si fuera voluntario ya sería un crimen, ¿no? Un homicidio. Obviamente si el paciente fallece, ¿no? Pero algunos pacientes no van a fallecer, pero se pueden complicar. Por ejemplo, ¿no?, si alguien viene con a emergencia, hipertenso, con o sin diabetes, y viene con una hora, llega al hospital con una hemiparesia izquierda. Si el médico no le indica ahí trombolisis con alteplase, porque está dentro del tiempo, obviamente antes le tiene que hacer una tomografía, descartar una hemorragia, que una tomografía ahora no demora mucho. Máximo en 2 horas ya debo estar indicando alteplase, pero si no lo indica, eso ya es un error. Y el paciente va a pasar el tiempo en el cual tiene más eficacia la trombolisis y va a quedar con secuelas. Eso es un error por omisión, ¿no? Y no se va a morir quizá, pero va a tener una complicación prevenible, porque el dar aspirina, atorvastatina no es un tratamiento, eso es prevención secundaria, para que a largo plazo no haga otro evento. Entonces, acá en este artículo, si lo quieren leer, es interesante, desarrollan el tema de la causalidad, porque si yo no ubico la causa de algo, no voy a poder encontrar soluciones. Acá hablan de varios sinónimos, ¿no?, de error médico, y esto es un problema, ¿por qué? Porque no se puede estandarizar, ¿no? No se puede hacer estudios, ¿no? Porque algunos estudios lo ponen como episodios
nocivos, ¿no? No he puesto la traducción en todos para que vean cómo se publican estas complicaciones, ¿no? Iatrogenia, creo que sí, todo el mundo entiende. Incidentes les ponen también, ¿no? Eventos también le dicen. Negligencia, creo que ya es más entendible. Sleep, bueno, lo he encontrado con una traducción que dice descuido. Mistakes, evento adverso también, evento adverso prevenible. Ese que me pareció más gracioso, ¿no? Near miss, ¿no? Que será antes de morir. No sé cómo. Se salvó de morirse. Bueno, sí, pero. Entonces, todos estos son errores, solo que no se definen, ¿no? Como el título. No es como decir, ¿no? No sé si se acuerdan de esa declaración, ¿no? O sea, poniéndole un nombre rimbombante oculta el hecho. Bueno, sí lo oculta, ¿no? Y sigue ocurriendo por esos errores. Hay varios tipos de errores médicos. Esta es una revisión ya del 2021 que menciona, ¿no? Algunos, solo algunos de los errores. Ustedes pueden haber sido testigos o haber visto otros tipos. Se pone en primer lugar eventos adversos porque creo que es algo que ni siquiera se saca en la historia a veces, ¿no? A lo mucho, la alergia a penicilina, ¿no? Pero otros efectos adversos o eventos adversos a otros medicamentos no. Por ejemplo, algo que no es muy frecuente, pero sí ocurre, sobre todo cuando las enfermeras le aplican rápido, en una infusión rápida, es náuseas al tramadol, ¿no? También es un evento adverso, también es un error. Sobre todo si no se preguntó antes si el paciente ya había usado tramadol antes y le había caído mal. Porque alguien cree que RAM es solo reacción alérgica. No, es reacción adversa a medicamento. Entonces, si yo le hubiera preguntado al paciente, ¿usted le han puesto tramadol alguna vez? Porque quiero indicarle tramadol. Y el paciente me dice, sí me dieron, pero me dio náuseas y empezó a vomitar. El dato está allí, pero no lo preguntan. Si no lo preguntan, no lo van a saber. Y si indican tramadol, le va a dar de nuevo. Es un error o es una complicación prevenible, solamente preguntando. Y pueden haber otros fármacos también. Obviamente, y en lo que se involucra más, sobre todo a los médicos, es el error en el diagnóstico o hacer un diagnóstico incorrecto. ¿Y de qué depende hacer un diagnóstico correcto? De demorarse en entrevistar al paciente, ni siquiera en examinar quizá, porque algunos signos pueden ser sutiles, algunos signos de examen físico me refiero, ¿no? Pero los síntomas están ahí, en el paciente. Bueno, el paciente no sabe medicina, como supuestamente la mayoría de ustedes sí. Entonces, a él les va a decir el síntoma que le molesta más. Quizá dolor de cabeza porque está estresado y le va a decir, ¿no? Ustedes se van a ir hacia un lado de la cefalea, pero viene por otra cosa. O mejor dicho, el síntoma mayor principal es otra molestia, ¿no? Algo que ocurre también bastante, pero muchas veces inducido, ¿no? Por cirugía o por anestesiología, es transfusiones innecesarias. La transfusión tiene componentes extraños al paciente. Por más que sea el grupo sanguíneo el mismo, puede reaccionar también. Es como un trasplante de órganos, en este caso de células sanguíneas. Entonces puede reaccionar. Así como hay reacción a trasplante de órganos, también hay reacción a transfusión. Y ya las indicaciones de transfusiones también están establecidas hace décadas. No es para subir hemoglobina 10 para poder hacer una endoscopía alta. Tiene sentido. El sobretratamiento tiene que ver, ¿no?, con el diagnóstico. Obviamente, si yo a una paciente que tiene dolor generalizado, yo le digo que tiene dolor por osteoporosis. Sin embargo, no le examiné los puntos gatillo y tiene 18 puntos gatillo de 18. Le van a dar tratamiento con calcio, alendronato. No va a calmar el dolor. ¿Por qué? Porque lo que tiene se llama fibromialgia y el tratamiento es otro. Entonces, eso es un subtratamiento. Quizá en adultos mayores no haya, o mejor dicho, se beneficie de usar tratamiento por osteoporosis, pero eso no le va a calmar el dolor. Y la paciente viene por dolor, no viene por riesgo o el diagnóstico de osteoporosis. Obviamente ya el tema de quirúrgico ya más procedimental, cualquiera se puede equivocar por ahí cortando un órgano, uy, sangra, una vesícula puede haber un sangrado, puede ocurrir, ahí la idea es obviamente seguir unas técnicas, no lo sé, yo no soy cirujano, no voy a hablar mucho de ello. ¿Por qué ponen suicidios acá? Porque el suicidio generalmente es la consecuencia final de qué cosa. De una depresión mayor que no ha sido tratada porque obviamente no ha sido diagnosticada. Y pasa cada rato en hospitalización. El interno o externo, obviamente hablando con sus pacientes todos los días, sospecha que tiene el paciente depresión. Y no desde ahí, sino de mucho tiempo. Pero en lugar de simplemente abrir su celular y googlear criterio de SM5 de depresión y hacer un checklist, lo que dice es, hay que interconsultar al psiquiatra. Lamentablemente, psiquiatría, no sé por qué razón, siempre indica el combo
inhibidor de recaptación de serotonina con clonazepam, ¿no? El clonazepam y los pacientes que realmente le dan acá, los planchan a los pacientes. Ellos quieren hacer algo, pero más bien si está deprimido y quiere por ahí, no sé, pues tener otro ánimo, pero si lo duermes todo el día, no va a poder hacer lo que quiere. Se va a sentir quizá frustrado por ahí. El tratamiento de la ansiedad, que sí es frecuente que haya ansiedad, depresión como comorbilidad, también es inhibidor de recaptación de serotonina. La benzodiazepina raramente se usa en un ataque de pánico, está indicado. En otros casos de depresión, y sobre todo que predomina la depresión, no, ¿no? O lo otro que puede ocurrir es que el psiquiatra no venga también. Y te dejan pasar y como ya se mejoró, pongamos este caso, ¿no? Ya mejoró, se fue, le dan de alta. Cita por psiquiatría, la cual no va a ocurrir sino en 3 o 4 meses. Y sin embargo, la paciente tenía depresión, no le dijeron, no le iniciaron el tratamiento y puede llegar al extremo del suicidio. ¿Por qué? Por no hacer el diagnóstico de depresión que lo puede hacer cualquier estudiante de medicina desde que conoce los criterios de SM5. Ya, él no lo trata, puede derivar cualquier médico internista. Iniciar el tratamiento, pero por lo menos iniciarlo. El paciente se va a sentir mejor y decirle, señora o señor, tiene que continuar sus evaluaciones por el psiquiatra o el psicólogo. Ahí ya están previniendo una potencial paciente suicida. Otras cosas, caídas que ocurren también, pero se ocultan, porque no, pues si no, mi servicio va a tener mala fama, ¿no? Otra cosa que ocurre con mucha frecuencia son las escaras, ¿no? Úlceras por presión. ¿Por qué? Porque no se moviliza al paciente. También es una complicación, es un error. Ahora, error médico no significa solo el médico, ¿no? Error médico incluye todo el personal de salud. ¿Qué consecuencias trae? Ya hablamos, ¿no? Muertes. O sea, un error trae consecuencias. Muerte porque el paciente se choca. Y la clásica, solo piensan shock séptico, ¿no? Cetraclina no mejora, mero banco no mejora, uy, tenía que morir, resistencia. Y nadie le tomó un EKG si el paciente era hipertenso, diabético, que no da síntomas, sino un infarto. Nadie le tomó enzimas cardíacas, lo único que hicieron fue noradrenalina. Fallece, ponen fallecimiento por shock séptico. Y al final el paciente murió por infarto. ¿Por qué? Porque no le tomaron un simple EKG, nada más. O, ya, si no tengo EKG, porque no todos los pabellones hay EKG, las 24 horas. Me pasó en el COVID, en la primera ola, ¿no? Paciente igual, hipertenso, no era diabético, adulto mayor, ingresa con compromiso 90%, saturando 70%, mejoró con DEXA, con enoxaparina, se diagnosticó embolia pulmonar, pero una semana después se choca. Ahí cualquiera dice, ah, shock séptico, mero banco, ¿no? Inclusive creo que ya estaba con mero, no me acuerdo. Entonces ahí el paciente estaba planchado, 8-5, entonces le digo a la enfermera, tomó el encaje y encima, ¿no? Y manejo de infarto. Y subió un poco a 9.6, la saturación se mantuvo en 85, pero las troponinas salieron altas, el EKG también, con ondas T negativas. Lamentablemente fallece, porque el manejo de infarto también incluye oxígeno. Pero lamentablemente, los pacientes con más de 90% de neumonía COVID, ya no le podías poner, peor en esa época que no usábamos el doble sistema, solo máscara reservorio, ¿no? Entonces, falleció. Si yo no le hubiera tomado EKG, simplemente hubieran dicho, murió por neumonía COVID. El error también trae que la enfermedad se cronifica. Un paciente con, vuelvo al ejemplo de fibromialgia, ¿no? Un paciente que tiene dolor generalizado, que es lo más clásico, por 6 meses acude a tu consulta y si tú no le diagnosticas, el verdadero diagnóstico va a venir después de 1 año, 2 años, 3 años. El promedio de diagnóstico de fibromialgia es 5 a 10 años, que va de un médico a otro. ¿Por qué? Porque algunos no creen que existe la fibromialgia. Pero bueno, entonces, la enfermedad se cronifica. Ocurre con las lumbalgias mecánicas también. Lo único que hacen es ponerle diclofenaco DEXA, calma, pero vuelven de nuevo al mes siguiente y no le dicen al paciente que tiene que bajar de peso y tiene que hacer terapia física. Estrés, obviamente, culpabilidad, sobre todo si el paciente fallece, ¿no? También de la familia. Esa es la parte, digamos, del paciente, ¿no? Pero por la parte médica trae también complicaciones. Generación de resistencia por el uso de antibióticos, no solamente mero banco, ¿no? Ceftriaxona siquiera también, en alguien que no necesita ceftriaxona, sino simplemente oxacilina. Todavía no tenemos este punto, ¿no? El denuncia por mala praxis, por suerte diría yo, porque en Estados Unidos creo que es pan de todos los días, hay especialidades de derecho, creo, solamente en mala praxis. Puede causar separación en algunos casos, generalmente siempre por el lado más débil, ¿no? Por ahí quizá no médico, sobre todo si hay una denuncia, ¿no? Como la mayoría no denuncia, quizás no tenemos esa consecuencia, pero no deberíamos esperar a que nos denuncien para hacer bien las cosas. También puede generar ansiedad, depresión en el mismo personal de salud, ¿no? Culpabilidad también, ¿no? Obviamente, mientras más demora el diagnóstico, más va a demorar la hospitalización. Obviamente aumenta los costos y gasta también los recursos, ¿no?
no solamente medicamentos, sino también examen de laboratorio, quizá que le tienen que tomar porque el paciente se complica, etcétera, ¿no? Por ahí ya si se choca, catéter, bomba, infusión, noradrena, etcétera, etcétera. Esto es de la misma revisión. ¿Qué quiere decir? ¿No? Acá ocurre el error y acá el evento. No es que es inmediato. Supuestamente debe haber barreras, ¿no? Por acá, o sea, usando el ejemplo de una cirugía, ¿no? Una checklist en la cual tienes que ver el paciente correcto, el lugar correcto, la operación correcta, etcétera, etcétera, ¿no? Acá puede ser un tema de supervisión, una gran ronda o una junta médica en la cual se reevalúa el caso del paciente, sobre todo si está yendo mal, ¿no? Entonces, debe haber esto para prevenir, porque si no, cada vez que discutan un MIC, les dije la vez pasada, ¿no? Todos los años hay MIC de cetoacidosis diabética. ¿Por qué? Porque la guía no ha cambiado mucho desde el 2009, del manejo de cetoacidosis diabética. ¿Por qué? Porque no se hace el diagnóstico adecuado, no se sospecha. Obviamente, si el paciente viene con ya antecedente de diabetes y viene con glucosa en más de 300, sí, pues no lo sospecha. Le toman un ADA, etc. Pero el error ocurre cuando no tiene el antecedente de diabetes. Y a veces ya uno se daba cuenta, ¿no? Cuando veías tantos pacientes, el paciente venía, estaba taquineico, acidótico, lo saturaba 100%, era muy probablemente una cetoacidosis. Yo he visto tratar en el Hospital Cayetano, bueno, no he visto, me han contado, porque la paciente reingresó un día después, que una paciente con cetoacidosis el día anterior la trataron con crisis asmática, porque estaba taquineico. Nadie le tomó una glucosa. Al día siguiente, 6.9 pH. Y quién sabe si salió en el AGA porque el paciente estaba taquineico, ¿no? Quién sabe si lo pensaron antes. ¿Por qué ocurre? La mayoría puede decir, ¿no? Y también en algunos casos a mí me ha tocado, ¿no? Paciente va mal porque no hay antibióticos en el hospital, porque no hay catéter. Cuando yo hacía residencia, no había catéteres, teníamos que usar sonda de alimentación para usar una vía central, ¿no? Esa sonda de alimentación para niños, neonatos, de una sola vía, la técnica era la misma, con guía esterilizada, pero le poníamos. Pero no nos hacíamos algo. Pero en algunos casos no había ni eso. Entonces teníamos que usar noradrenalina periférica, ¿no? Algo. Obviamente, lo ideal es un catéter central manejado en UCI con un monitor. Pero es cierto, también puede ser porque no hay recursos, no hay insumos. No hay personal también, ¿no? Cuando teníamos en emergencia el R1, a veces eran dos o tres internos, el R1 y una fila de 20 pacientes. No había emergenciólogo, solamente había un internista por toda la emergencia, perdón, y un emergenciólogo, dos nada más, y un jefe de guardia. Era todo lo que había de asistente. Ahí nosotros teníamos que atender. Entonces, también tocado. Mientras tú estás atendiendo un paciente está esperando silla de ruedas, no se dieron cuenta y cuando van a verlo ya había fallecido. ¿Oye? Porque había falta de personal. Ahora hay dos escritorios, por lo que he visto, un asistente ahí, un residente creo que también ahí, pero hay más gente, pero aún así también sobrepasan algunos días, deduzco yo, ¿no? Ya hace tiempo que no he topicado en emergencia, ¿no? Sobrecarga de pacientes va a haber siempre. Este es el único hospital donde ningún paciente es choteado, ¿no? Porque en otros hospitales lo chotean y ya le vayan a Loaiza, ¿no? Está mal, ¿no? Decir así, ¿no? Váyase que no hay sitio. Acá tampoco hay sitio y no vamos a decir lo mismo. Es un tema ético, ¿no? Es un tema de abandono de pacientes también, ¿no? Lamentablemente, ya iba el tema, ¿no? De la idiosincrasia, ¿no? Tienen suerte que ese paciente no lo denuncie porque no lo ha atendido, porque eso es un atentado a la vida, en la Ley General de Salud, ¿no? Y esto es mucha de las bases de los errores, ¿no? Las etiquetas. Entonces, el paciente ingresa con un diagnóstico y no salen de ese diagnóstico. Inclusive, los internos residentes giran su entrevista alrededor del diagnóstico. O sea, ya están sesgados. Entonces, es la forma más fácil de equivocarse. Yo siempre, aún así, el paciente me viene a consultorio nomás. Viene, ¿no? Doctor, acá tengo mis análisis. No me voy a sesgar. Le digo, ya señor, lo vamos a ver después. Digan, bueno, primero igual ya tengo que hacer la historia porque he visto o he detectado varios casos que tienen antecedentes de alergia a medicina, de tuberculosis previa y no está en la historia previa. ¿Por qué? Porque van de frente al síntoma, diagnóstico, exámenes auxiliares y ven 5 minutos, que venga el siguiente. Acabé mi consulta en 2 horas y me voy. No, 5 minutos es poco probable que tú puedas saber, puedas investigar todo lo que un paciente tiene. El promedio de las consultas que hago y eso que ahorita justo he salido de consulta en atención rápida. Un paciente va por una cosa nada más. Promedio 15, 20 minutos por una cosa. Ahora, si el paciente tiene varias cosas, se va alargando la primera consulta. Ya si yo mismo vi al paciente un día y la semana siguiente lo reevalúo, es otra cosa. ¿Por qué? Porque teóricamente yo ya he preguntado todo lo que debe hacer y lo voy a reevaluar con exámenes o con manejo. Pero cuando un paciente lo ven por primera vez, no se cede. Ahora, si coincide
su evaluación, ¿no? Su entrevista, su examen físico, su planteamiento diagnóstico con lo que ingresó, bien. Porque van así, ¿no? Presentan síntomas y afecta el examen auxiliar, ¿no? La fascinación por los exámenes auxiliares. Inclusive, corriendo un curso en la universidad, quieren una clase específica de interpretación de exámenes auxiliares. En lugar de pedir una clase, oye, ¿cómo entrevisto a un paciente? Porque eso es la medicina. La medicina está en el paciente, no en la resonancia, el laboratorio, etc. Y el otro error es la inercia, ¿no? Ya, ok, tengo el diagnóstico correcto, por ejemplo, hipertensión. Doy tratamiento, pero el paciente no está controlando. Sin embargo, le sigo dando lo mismo. Diabetes también. Glicosilada en 8, no, sigo con lo mismo, ¿no? Metformina, la misma dosis de insulina, etc. Sigo, ¿no? Como jalar flecha. Entonces no hago caso de los síntomas de alarma, no los busco. Obviamente falta de tiempo. Todo el mundo dice que le falta el tiempo. Supervisión también es importante, y no solo de residentes, o R3 por R1, sino también de asistentes a residentes, y también de jefes a los mismos asistentes. Así se evitarían más errores. Pero algo que yo he detectado bastante, sobre todo en cada visita, es que hay, no sé, lo pongo ahí como dos palabras, ¿no? La mayoría de médicos, ya especialistas, se creen dioses o semidioses, ¿no? Que no pueden equivocarse. En alguna visita yo también me equivoco. Me puedo equivocar porque no tengo todos los datos en ese momento. Puedo sospechar a un 70% un diagnóstico, le doy un manejo, pero después puede aparecer otro síntoma que cambie el enfoque. O un examen auxiliar aparece que cambia el diagnóstico. Obviamente en ese momento no va a mejorar con ese manejo. Y tengo que decir, sí, pues era otra cosa, me equivoqué, tengo que cambiar. Pero ¿por qué tener orgullo, temor a decir no sé? Porque ese es el primer paso, decir no sé, a leer. Yo creo que sé algo, por ejemplo, manejo de celulitis, pero no lo he leído antes, sino lo escuché, o lo vi tratar así, ¿no? Vino esta paciente de emergencia, lo trataron, se trajo una clínica. Entonces, como el diagnóstico es fácil, ya le hicieron el manejo, entonces, por ahí algún paciente mejoró porque estaba la clindamicina, ojo, está dentro del espectro de alternativas. Entonces ya yo creo que es tetraclinda y no leo, ¿no? En cambio, si digo, no sé, yo no he leído esto, voy a leer y ahí voy a aprender eso. Y hay otra cosa también que es una negación a decir que se han equivocado. O es distinto, ¿no? Allá, no sé esto, digo no sé y voy a leer. Pero otra cosa es, hice este diagnóstico, hice tratamiento, paciente no fue bien, me he equivocado. Por alguna razón tengo que reevaluar, tengo que examinar de nuevo al paciente, tengo que volver a entrevistarlo. Por ahí faltó algún dato que no averigüé. Y eso te puede cambiar el diagnóstico. Es unas estadísticas que tuve, ¿no? Pero ojo, ¿no? Son los antibióticos que hay en el hospital. En muchos meses del año pasado, el meropenem banco se acabó. Los pacientes no es que no recibían, sino es que compraban, ¿no? Lo que sí casi creo que nunca se acabó fue, aunque acá sí, ¿no? Ven que hay una caída, ¿no? Miren el promedio, 1.500, y acá baja 147, ¿no? Entonces ya se acabaron las ceftriaxonas por usarlo de celulitis. Entonces lo he ordenado de acuerdo a número, ¿no? Ojo, estos son los servicios de medicina, pabellón 7 en esa época, ahora 4, primera, y toda cirugía, ¿no? Miren, ojo, esto no es UCI, ¿no? Hasta tigeciclina se ha usado, piperacilina, tazobactam, linezolid, fuera la UCI. Entonces hay que ver, ¿no? Si un paciente necesita un antibiótico o no. Obviamente, si yo le doy a este paciente, la paciente que les mencioné, ¿no? Con celulitis, no le da oxacilina, sino le da banco, quizá iba a mejorar, ¿no? Porque obviamente cubre más, pero estoy generando resistencia. Ya sí, yo le he indicado oxacilina y 48 horas está igualita, caballero. Pues, ¿no? Ha tocado, ¿no? Una paciente en pabellón, ¿no? Paciente con primero bronquiectasias infectadas, con neumonía, pulmón secular TB, ceftazidima, sí, pero no mejorado. Le pedimos cultivo, pero le cambiamos a meropenem, no quedaba otra, ¿no? Y empezó a mejorar. Antes de eso se había complicado ya con acceso pulmonar. Y de ahí empezó a mejorar, ¿no? El cultivo acinetobacter resistente a cestafilina. Y se tuvo que usar meropenem y ya está mejor, ya está sin oxígeno, sin fiebre. A ver, ¿cómo evolucionó el primer caso, ¿no? Si se acuerdan, que la mayoría dijo que era celulitis, empeoró. No solamente aumentó esto, sino también aumentó el otro lado. Ojo, ¿no? ¿Se acuerdan que le habían indicado ceftraclinda, hidrocortisona, clorfenamina, ¿no? Inclusive la metieron a ventilador mecánico. Se comunicaba escribiendo, ¿no? Y esto fue, creo que el 31, no me acuerdo. La cosa es que cuando yo me acuerdo, estaba una tarde con el interno que le hizo la historia, y lo primero que yo pensé era angedema, ¿no? Como me lo relató. Yo no había visto las imágenes antes, lo he recabado después para hacer la discusión. Entonces le dije, esto no es celulitis. La sugerencia es que le
indiquen adrenalina, le quiten los antibióticos, porque llama la atención, ¿no? Si ingresa así, ¿por qué aumentó? Y peor, ¿no? No solo un lado, sino los dos lados. Entonces, la paciente seguía con edema, la hospitalizaron, mejoró algo cuando le pusieron adrenalina en emergencia, pero seguía edematosa. Entonces, le quitamos los antibióticos y bajó, ¿no? Y se pudo ir de alta 3 días después, así, ¿no? Pero al final, muy probablemente lo que tuvo fue un angedema a algo, pero que se exacerbó por alguno de los antibióticos, no podemos saber cuál, ¿no? Probablemente sea alérgico a penicilina y se exacerbó más, ¿no? Es lo mismo, ¿no? Yo quiero tratar una insuficiencia cardíaca con diuréticos, pero como no come, le pongo destroza 2 litros. ¿Qué sentido tiene? ¿No? Acá lo mismo. Ya, yo sospecho alergia, le doy hidrocortisona, clofenamina, pero por otro lado le doy el medicamento, un medicamento que puede generar la alergia, es lo mismo, ¿no? Para terminar, esto debe ser algo que deben saber, creo que así, automático, ¿no? Celulitis, oxa. ¿Por qué? Porque los gérmenes son estos, básicamente. Y todavía, ya han visto, mayo del 2022, todavía se mejoran con oxacilina. Sí hay que tener un diagnóstico diferencial, sobre todo si es bilateral, angedema, ¿no? Evitar usar antibiótico amplio espectro. Ahora, ¿por qué les puse el tema del avión, ¿no? Ya que todos habían viajado en avión alguna vez. Miren, estas son estadísticas igual del 2019. A propósito, no de seguridad del paciente, ¿no? Mira, riesgo de muerte por viajar en avión, 1 en 3 millones versus por un error médico, 1 en 300. Esto es de morirse, ojo. Obviamente involucran más muertes, costos, cuando hay errores en la medicación, ¿no? Y esto es ya de complicación quirúrgica, ¿no? Entonces, para corregir esto debe reconocerse, no ocultarse, porque no es mi pata, ¿no? Entonces, no tengo que decirle que se ha equivocado. No, esto no es un tema de amistad, ¿no? Al final, nuestro objetivo siempre debe ser los pacientes. ¿Y cómo se previene su recurrencia? Haciendo un análisis. Porque si no hago ese análisis y ubico qué es lo que falló, no lo voy a poder corregir. Y eso va a evitar muertes y complicaciones, que es la clásica reunión que año tras año, década tras década, ocurre una vez por semana o cada 2 semanas. Si se seguiría esto, quizá cada vez tendría que discutirse menos casos de muerte y complicación, o por lo menos no el mismo caso, ¿no? Y hablo no el mismo caso de la misma paciente, sino la enfermedad similar, ¿no? Porque, ojo, no es que digan, no, doctor, pero no he encontrado caso. No, pues imposible. Sí hay, solo que quieren ubicar de otro pabellón al cual no tienen acceso porque mi pabellón no quiero que sepan que me he equivocado, ¿no? Este paciente de mi pabellón, ¿no? Obviamente la idea no es culpar a nadie, pero tampoco es o decir que no ocurre y pasar por alto, ¿no? En estas reuniones no solamente deben haber solo residentes o la mayoría, ¿no? Deberían estar no solo asistentes, sino jefes también en general y quizá dirección, ¿no? Porque si no, nuevamente es lo mismo y es algo que va a quedar en un fondo vacío, ¿no? Nuevamente no debe haber un tema de acusación, pero sí de feedback. Sí de decir, mira, y esto le dijimos en ese momento en la visita al residente. Y me dijo lo mismo, ¿no? ¿Qué le das? Ah, cefra. Y me acuerdo que un externo me todavía porfió. No, sí, pero en tal revisión la ceftrazona puede cubrir. No, no, o sea, no debo justificar lo justificable. O sea, yo personalmente ni siquiera voy a inventar o voy a cambiar la guía de manejo de celulitis. No tiene sentido. Tardaría tiempo si uno sí quisiera hacerlo. Algo que sí pueden investigar, averiguar, son enfermedades nuevas, quizá en COVID, ¿no? Todavía no hay nada completamente escrito en esa enfermedad, pero en otras enfermedades ya está, ¿no? Entonces, el feedback debe ocurrir y nuevamente no lo vean como que, oye, tú me caes mal, ¿no? Es un tema de corregirse, de aprender de los errores. Yo donde he aprendido más medicina es de los errores, desde Raúl. Pero ya depende de ustedes aprender. Esto es cierto, también es estadística, esto es en el mundo, ¿no? Entonces, si queremos cambiar esto, hay que aceptar que no desconocemos algo y también hay que aceptar que nos podemos equivocar. Si no, van a seguir con la etiqueta diagnóstica, van a seguir con la inercia clínica o jalando flecha, ¿no? Si alguien tiene preguntas, dudas, si no lo hacen acá, me pueden escribir al mail. Si no, en el canal también hay videos de algunas charlas que he hecho desde el 2018, ¿no? Alguna pregunta, duda, comentario, queja, reclamo, reporte de un error o no existen los errores en el hospital Loaiza. Bueno, ok, ¿no? Igual como les digo, si quieren conversar, se pueden escribir, no hay ningún problema y estamos conversando, ¿no? Que yo trabaje en un pabellón o que sea de Cayetano, ya le dije la vez pasada, ¿no? Yo no considero que debamos separarnos por universidades. Trabajamos en un mismo hospital, ya no solamente de Cayetano, San Marcos, hay
todas las universidades. Ok, entonces muchas gracias. Hasta una nueva oportunidad. Gracias.